Yo tengo, pues no tanto físicamente, pero a mí, para mí es difícil descansar mentalmente porque yo tengo tantas cosas que debo hacer, entonces listo, voy a descansar, pero después no, no, yo debo hacer esto. Pero he notado, si puedo, para mí es aún mejor el día antes de la menstruación y el primer día, después no importa tanto, para mí personalmente, es descansar quizás la mitad del tiempo que tengo, porque yo no tengo una vida social aquí, ¿no? Y después me siento mucho mejor los días después. Si no descanso bien durante estos 2 días que son más importantes para mí, después mi energía no regresa de la misma manera. Entonces, pero en tu caso, si quieres, si piensas que pues sería bueno que yo pueda hacer 2, 3 horas de descanso físicamente, quizás no es posible, haz media hora, pero media hora descanso intensivo, sin celular, en la oscuridad, sin hacer nada, simplemente estar, ¿me entiendes? Esta puede ayudarte. O si alguien tiene hijos, por ejemplo, es complicado descansar también, pero de alguna manera haz algo. Aún media hora para ti, estar sola, sin celular, sin nadie que va a llamarte para hacer algo o para salir, simplemente para estar sola, así cuidando a ti misma. Porque para algunos que quizás no saben o no han visto los vídeos en el canal de YouTube de Mujer Despierta, es que en estos días, si puedes descansar físicamente, puede regenerar mucha energía, pero además en estos días tu vida interna, tu intuición puede ser mucho más fuerte, pero por eso necesitas lenta y mover lentamente, porque si estamos muy activa afuera, ¿cómo voy a escuchar algo desde adentro? Entonces, esta es algo que puede servir y esto es una de las razones que es importante descansar estos días.